Dice que le va a endurecer el corazón a los ciervos, a los magos. Ahora voy a explicar ese punto, Ulay, no te voy a decir. Nosotros hicimos una división de las plagas en 3-3-3. La escucharon en esta clase, la dije varias veces. En uno de los puntos de las primeras tres, las segundas tres y las terceras tres, es que en las primeras tres los magos están activos. En las segundas tres los magos están pasivos. No se puede levantar del shin, de las armas. Y en las últimas tres no aparecen nunca más. ¿Me seguiste hasta acá? Sí. Según esto, sin ahora ver el pasuk, te digo directamente que acá la palabra Jartumín no va a aparecer. Porque no aparece, en las últimas tres no aparecen más. Entonces, ¿dónde está basado lo que me estás preguntando? No sé, estoy pensando en voz alta. Porque vos decís que acá se aparece que los magos fue. Decir entonces que... ¿En qué pasó? ¿No te acordás qué pasó? Ah, no me acuerdo. No, dice los siervos. Ulay está explicando los magos como los siervos. No hay... Puede ser. La palabra Jartumín no aparece más en este texto. Ah. Entonces yo por eso contundente te contesté. Por eso no sé, ¿entendés lo que...? Los siervos ya no se refieren a los magos, se refiere a consejeros, sí. Pero no magos. Yo pienso, vos lo leíste en una interpretación eso, no en un pasú. Yo estoy analizando esa interpretación. Porque yo estoy seguro que las últimas tres plagas no aparecen más. Entonces lo que quiere decir es como que Dios venció a la magia. Primero, nosotros también podemos. Bueno, la segunda, la tercera, nada, ni cero. Es más, no aparecen más las Jatumim en todo el Tanaj. Como que solo aparecen en Sefer Daniel, en un pasú. O sea que no hay más la palabra que está hablando acá de estos magos que hacen cosas. No me entiende el problema. O sea, en hebreo, Jartumín. Hay una palabra que se utiliza mucho en los sefaradim, los judíos sefaradíes, a veces palabras de árabes, porque el mundo sefaradí vivió entre el mundo de árabes, ¿no? Uh-huh. Hay más judíos en Argentina, a veces dicen, hablan en... Los judíos en Argentina vinieron de Siria, también del Líbano. Claro. O sea, ellos, los bisabuelos hablaban en árabe también. Entonces, ¿saben cómo se dice más? Mentira. ¿Alguna vez escucharon cómo se dice más? Mentira. Jarta. Jarta. ¿Y cómo se dice magos? Jartumín. Mentirosos. ¡Está buena! O sea que los magos no son verdaderos. Es una mentira total. Son en hebreo, en español, decimos, cuando alguien dice un mentiroso, es un jartero. Así se dice, en el slang, es un jartero, de jarta, pero le ponemos un argentinismo, porque jartero no existe en árabe. No. Jarta es mentira, y es como un peluquero, cortate, entonces, mentiroso, jartero. Así se dice, pues yo digo, no es casualidad, los jartumim, que jartumim, lo que quiere, en el shores de la palabra de magos, estás diciendo que eso es todo mentira. Eso es todo falso. ¿Ven? Eso es lo que yo no pienso que esos magos tenían poderes, porque nadie tiene poder para hacer del agua sangre, sangre, agua. Ah, pero lo hicieron, pusieron algo, una tinta roja. Y se hizo algo. Ilusionistas, como dijo Rabbi Yosef Vitón el otro día. No, ilusionistas, ¿qué son los ilusionistas? Que hacen como que hicieron, pero no hicieron. ¿Por qué? Porque si ellos tenían poderes, y te molestan las ranas, ¿no? Lo digo. Viene la rana, hay un montón de ranas, ¿no? Entonces el parón quiere demostrar que también puede, ¿no? Entonces le dice a los magos, ¿para qué? Te molesta la rana, ¿no? Entonces, ¿qué le tienes que pedir a los magos? Saque las ranas. Entonces, al final, los magos demostraron que ellos también pueden. ¿Sabes qué? Si son magos, no me pongas más ranas, porque tengo un millón de ranas acá. Si son magos de verdad, sácamelas, pero no pueden sacar. Ah, entonces, ¿cómo hicieron? Que se habrán puesto comida y fueron las ranas a comer la comida. ¿Yo entiendo lo que quiero decir? No es que ellos... Bueno, yo estoy dando mi postura contundente contra esa postura que hay como que hay otras personas que tienen poder. No digo que no exista nada, pero magia de hacer de la nada, no. Eso solamente lo puede hacer Hashem. Ningún ser humano puede hacer algo así. Son trucos de magia. O puede ser que tenga algo, pero limitado. Porque algo limitado. Pero ¿cuánto es algo? Porque algunos te van a decir las fuerzas de la impureza. Me acuerdo de una persona que un día me salió con la cosa que... ¿Viste a uno que tenía cosas raras? No. Yo estaba ahí, me dijo, ¿tú eres judío? Le digo, sí. Y yo le digo, cuando usted le pregunta a alguien sobre que tú eres judío, bueno, yo estoy aprendiendo. Está bien, te preguntó si eras judío. Entonces como que captó que vos... Claro.
Entonces yo le dije, ¿sí? Sí. Me dice ella, ¿tú sabes que Mashiach está aquí? Y yo digo, bueno, y es que señora es cristiana. El Mashiach está aquí, bueno, sí. Ah, era, lo dijiste cristiano No, porque no es cristiana, ¿no? pensaste. Sí, yo no Sí. pensé. Claro, amigo, usted es cristiana. Yo le pregunté, ¿usted es cristiana? Le digo, no, me Te dice. dice que no es No, cristiano. no, él me dice, no, yo no te hablo de ese. Ah, no estoy hablando de ese fulano de tal. Ah, bueno, entonces quiero decir que como que él sabe que el Mashiach ya nació. Y entonces. Y me dice, ella tiene 15 años. ¿Eh? Él ya nació y tiene 16 años. Así es, sí. Bueno, pará. Estoy aceptando lo que tú me estás diciendo. Quiero ver a dónde quieres ir. Yo estoy siguiendo tu cosa. Y te dijo que ya nació y tiene 6 años. 16 años. 16 años. Sí. Seguí. Y yo me quedé. Porque justo antes de eso, Justo 15 antes de eso, ¿qué pasó? días, 15 días salió en Facebook que los rabinos decían que el Mashiach ya estaba, que tenía 16 años. Salió en publicidad. Había salido. Entonces, bueno, entonces yo tengo varias posibilidades. Había salido en Facebook que decían, que Rabanín decían que el Mashiach ya nació Hace como cinco hace como años. 15, 16 años. Sí, hace Bueno, 5 años, entonces sí. yo, para, entonces yo sigo toda tu teoría que me dijiste. No. En primer lugar, eso de que algunos jajamín dicen que ya nació, hay que ver quiénes son, y yo no digo que es absoluto. Yo no agarro nada absoluto de eso. Hay muchos Rabanín que dicen ya nació, también nosotros decimos en cada generación hay un potencial, entonces puedo decir también así. A lo mejor el potencial está, pero que sea el potencial no significa que el que va a ser. Segundo, digamos que hay un grupo de rabanín, algunos dijeron así, bueno, puede ser verdad, pero no todos los rabanín. Tercero, que vos me decís, pero esa persona me dijo, entonces yo te puedo decir, bueno, a lo mejor también lo leyó de la noticia. Esta persona. No, entonces yo le pregunté, yo le dije, pero ¿Y ¿y qué? cómo sabe, cómo sabe usted? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Y? Dice, ella va a tener un apoyo. Lo Tú sabe, ves, es un negocio, yo tengo un negocio. estuvo en un negocio. Lo hice con el TikTok. No, yo tengo un El negocio negocio familiar mío, de nosotros. Yo le dije, y digo, entonces yo le digo, y no, dice, yo mira, yo estudio la ideología egipcia de los 5 años, de los 10 años. desde los 10 años estudio yo lo mismo para que ideología egipcia. Todo. ¿Y a Como dónde? que dice, Al final. ¿Y? entonces yo digo y no, dice, y nadie debe saberlo porque se no lo mata. ¿Y nadie? Debe saberlo porque se no lo mata. ¿A quién? ¿Qué? Moshiach. Ah, nadie. Para, dijo que él estudiaba ideología egipcia. Y ahora Nació sin yo ser. quiero seguir. Y después me decís, y nadie tiene que saber quién es el Mashiach porque si no lo matan. Yo le dije, pero ¿dónde está? Nadie debe saberlo. Nadie. Entonces se Bueno, pero entonces repite. yo te digo, pará, mira cuántas posibilidades tengo de decir. Primero, ¿por qué le tengo que creer a esa persona? Yo voy a decir, porque vos me dijiste, todos saben que hay gente que tiene poderes. Entonces vos me decís este argumento. Este argumento no me demuestra. Me demuestra que hay una persona que te dijo algo. Puede ser verdad, puede ser un divague, hay muchas posibilidades. No significa Claro. que tiene poderes. A lo mejor lo que dijo no, es cualquier cosa. Después, me dijiste un argumento, que si alguien lo sabe, lo van a matar. A ese argumento yo estoy seguro que al Mashiach no lo pueden matar. O sea, no lo pueden matar. Es un ser humano de carne y hueso. Pero si es el verdadero Mashiach, si muere antes de rebelarse, no es el Mashiach. No Entonces, si es puede. el Mashiach, entonces yo no sé qué argumento es ese, lo van a matar, ¿no? Va en contra de los principios de cómo verifico quién es el Mashiach. Entonces, hay mi padre. ¿Entendés? No me demuestra eso. Puede ser una persona que lo escuchó, puede ser que lo leyó de Facebook. ¿Se puede cerrar la puerta? Pues, ¿entendés? Ahora, todo esto salió por lo de los magos. Yo dije que no existe esta cosa que tengan poderes, que haga de la nada, o eso no existe. A ver Lo que si. sí, no digo que no existe tener poderes mentales, como la telepatía o como saber que el otro piensa. Yo no dije que eso no Claro, existe. pero el tema de Eso brujería. para analizar, pero yo te hablaba de la magia, yo no hablaba de esto. Claro, el tema de la magia y la brujería van como de la mano, mejor. ¿Eh? La brujería y la Brujería y magia. magia van de la mano. Porque, poner en el momento que escuché que para citar que como que probablemente podía que en ese tiempo había. En el Taná, cuando el rey Saúl fue, visitó a Sí. la bruja, como que esa es una prueba de que sí hay personas que tienen cierta facultad o poder, Sí, yo siempre le pero digo ahí que no, eso no es prueba. Es prueba que gente hace esas cosas raras y que esas cosas raras estén prohibidas es absoluto. Y yo puedo claro. decir que esas cosas están prohibidas porque son falsas. La Torá lucha contra la falsedad. Ah, pero ¿cómo puede ser que Saúl? No importa ahora por qué Saúl fue consultado o no. Pero No quiere decir que sea eso no te da que sea existe. Pará.
que existe. Existen personas que hacen esas cosas, brujería. Eso no significa que la brujería existe. O sea, cuando digo que la brujería existe, significa que la brujería tiene poder. No, significa que hay gente que utiliza esa o ignorancia o ciertos poderes para hacerte creer cosas. Eso sí existe. Pero, y contra eso lucha la Torá. Pero yo quiero decir que la brujería no tiene fuerza para hacer cosas de la nada, está claro. Eso, o sea, no hay que, digo, abra cadabra, pata de cabra y de repente aparece un conejo. No existe eso. Si apareció el conejo, estaba ahí. No existe, no existe. O sea, Dios sí puede hacer el conejo de la nada, pero ningún ser humano puede hacer el conejo de la nada. Algunos me van a discutir lo que yo estoy diciendo. Te van a decir que por la fuerza de la fuerza hay brujería y fuerza y que esas cosas se pueden hacer. Eso es lo que yo estoy discutiendo. Yo estoy diciendo que no. Que es todo jarta. Para eso empecé por jarta. Está bien. Ahora, bueno, si quieren hay que ver lo que dice Rama, lo que dicen otros. Rama es contundente que eso no. Yo digo que esos presupuestos no demuestran lo que ellos quieren decir. O pueden enseñar que los puedo explicar de manera diferente. Están enseñando al revés, que precisamente eso es lo que no hay que hacer. Exacto. Eso también lo van a reconocer todos los judíos religiosos. Te van a reconocer que eso está prohibido, sí, está prohibido. Lo que es discutible es por qué está prohibido. Que Rambam es contundente, está prohibido porque es falso. Porque la Torah lucha contra lo falso. No querés que la gente se crea cosas que no existen. Si vos vas a decir que eso está permitido, vas a hacer que la gente crea que eso es real. Y eso no es real. Por eso la Torah lo prohíbe. ¿La Torah prohíbe la idolatría? No. Mirá el argumento ese. Ah, si lo prohíbe es porque existe. No. ¿La idolatría existe? No. Entonces, ¿ves que la Torah prohíbe lo falso? Sí. Lo mismo sigue la brujería. Así como prohíbe la idolatría, también prohíbe la brujería. Porque eso, todo eso es ignorancia y todo esto también es ignorancia. No dije que no exista que tengamos ciertos poderes y la persona se pueda aprovechar de esos poderes. Como saber el futuro y otras cosas, eso sí. O saber cosas que pasan en otros lados. Pero el brujo te hace creer que eso él lo captó por esa brujería que él hizo. Y esa brujería que él hizo tiene que ver con algo de idolatría. Yo digo, pará, eso es idolatría y es falso, eso es brujería y no existe. Y si de verdad, de casualidad, captaste algo, es porque el cerebro puede captar cosas. Y vos aprovechaste y lo enfocaste por ese lado. ¿Entendieron lo que quiero decir? Porque sí existe captar cosas. Pero no tiene nada que ver con el sistema brujería. Tiene que ver con que la mente humana puede captar cosas. Eso sí. Tenemos esa facultad, que algunos la tienen más desarrollada. No, nada más que eso. Eso, nada más que eso. Pero no me vayas a más. No me digas que porque hablaste con otros dioses, ni me digas que porque agarraste el pelo del gato negro y el satán, o el diablo, o yo qué sé. No me digas esas tonterías, no me digas. Decime que en verdad tu mente captó algo, chao. Pero también dicen que, bueno, la al final clase de magia negra. Que sí. Contradiciendo la magia. ¿Qué? ¿Alfredo? De la gata negra, la otra supuestamente. Hay un montón de cosas que hay que entender, esos cositas. Oh. Yo digo que está todo. Es simbólico. ¿Está bien? Bueno. ¿Sigo? Sí. Entonces le dijo que la langosta iba a cubrir completamente toda la tierra. ¿Está bien? Estoy en el Pasuk y se abrieron y se fueron. Pasuk Zayin. Bayomeru adeparó. Miren lo que hacen los siervos de paró. Una de esas vos te acordabas como magos, pero esto es lo cierto. Y los siervos de paró le dicen a paró: Matai es el Anu Lemokesh. ¿Hasta cuándo esto va a ser una trampa para nosotros? O sea, los ministros le dicen al faraón: conviene dejarlos, dejá al pueblo, dejalos ir, se va a arruinar toda la economía de Egipto. Amatai ese danu le moqués, shalaje tanashim, envíalos, veyabdu et adonai Elohim, que sirvan a Dios, el Dios de ellos, que lo sirvan. Aterem te da aquí a Israel, no sea que Egipto va a desaparecer. O sea, por primera vez aflojaron. Por primera vez los ministros dijeron: hay que dejarlos ahí. Sería como un principio de Teshuvá, ¿no? Como que se dieron cuenta que no les conviene. ¿Qué hace? Bayusham et Moshe betaron. Entonces van a llamar a Moshe Aarón de nuevo. Todavía no empezó la langosta. Todavía no empezó, porque dijo mañana, ¿eh?
Los ministros le dicen esto al faraón, el faraón los manda a llamar. Viene Moshe Aarón. Y para que vayan a Lehu, vayan, y blúete a Adonai, que sirvan a vuestro Dios. Mi va mi Elohim, ¿quién va? Y ya. ¿Quién va? Se dice, Bayomer Moshe, ¿cómo quién va? Vamos todos. Binarenu, con nuestros niños. Bizkenenu, con nuestros ancianos Nelej. Bebanenu, Bimnotenu, nuestros hijos, nuestras hijas. Betzonenu, con nuestro ganado. Bimarenu, ganado vino, ganado vacuno, con todo. Bikarenu, Nelej. ¿Por qué? Paga a Adonai, ¿no? Es fiesta para allá. Ahí, paró, dice, ¿por qué paró? Pregunta, ¿quién va? Porque paró, dice, que no se me escapen estos. Yo los dejo ir, sirven a Dios y que me vuelvan. ¿Quién va? Y Moshe dice, vamos con todos. ¿Qué dejan acá? No, dejamos nada, vamos todos. Vamos a servir a Yem. ¿Ya paró? ¡No! Podemos explicar que así, de esta manera, Dios le está endureciendo el corazón. ¿Entiendes? Claro. Porque paró como que en el momento dice sí. Entonces, cuando él dice sí, se la hacemos más difícil. Claro. Pero nos vamos todos, 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 ¿eh? ¡Ah, no! ¡No me hagan esto! Entonces, paró, no acepta. ¿Entendés? Pero en verdad, ese era el objetivo es que nos vamos todos. Nosotros vamos todos a servir a Dios. Y después, si no, no, nosotros, no, nunca le dijeron literalmente a Faraón que nos íbamos. ¿Por qué? No le dijeron exacto. A Faraón siempre le dicen, nos vamos a servir a Dios. Sí. No dice, nos vamos para siempre. Sí. Dos maneras. O porque si se lo decís, Faraón nunca te va a dejar salir. Pero ahí, no puedo decirlo porque nunca va a dejarte. ¿Está bien? Segundo, porque le jugamos con la misma moneda que él nos jugó. ¿Cómo nos había jugado él? Vamos a ser más inteligentes y vamos a darle trabajo forzado. Para, ¿se acuerdan? Sí. Que como que Dios dijo, vamos a ver quién es más inteligente. O sea, como que se la devolvió con la misma moneda. ¿Entendieron? Muy bien. Vayó, me la leí y dejé en Hashem imagen. Y dijo, está bien que Hashem esté con ustedes. Que ayer a Yalaj etchem betapejem. Que voy a enviar a ustedes y a vuestros niños. Reuki Ra el penejem. Que es Ra. Veo que hay algo malo en su intención. ¿Por qué me piden ir todos? Entonces Paro dice, acá hay algo malo. O sea, como que Paro no lo dice directamente, va a decir, ¿se quieren escapar? Es medio raro lo que me están pidiendo. Logen, no es así. Lejuna, a Gebarín, que vayan, pero solamente los hombres. Sirvan a Dios. Kiotatima, es lo que ustedes me pidieron, servir a Dios. Baigaresh otam. ¿Y qué hacen? Que Baigaresh, Gerushim, los expulsó. Y los expulsó. O sea, ¿entendieron? En un momento como que tuvo como una idea de dejarlos ir. Pero cuando le dice dejar ir, Moshe le dijo, pero vamos todos. Ahí Paró dijo, ah, no, no, no. Ustedes me están pidiendo ir, vayan los hombres. Está bien, está. Pero Paró no dijo, Moshe no dijo sí. Como que, ¿qué pensó Paró? Bueno, ahora sí van a aceptar. No. ¿Entendieron? Entonces ahora tiene que empezar la plaga de la langosta. ¿Está bien hasta acá? Está bien, muy bien. Seguimos a las 12 en punto. A las 12 en punto seguimos. Saludos a todos. Pablo tenía... En una...